Bueno, esta es una evidencia de lo que hacen los colonos, comúnmente, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos carril. Ustedes pueden ver, aparte de la derribada que han hecho, se ve la parte por donde ellos caminan. Adi quien huerca la joven pane que diga, adi tan te como huerca la joven pane que dice, van caputo huerca la joven pane de adi. Esta es la parte donde trabajábamos nosotros los comunitarios mayan del territorio, pero y pues había quedado en reserva y ha sido invadido. Ay, que acaba, balna, que di tingla, que te hacen pascao, tulu, balna, que bitigla. Derriban las diferentes especies de árboles, derriban muchas formas o clases de vida, hacen que las especies, las aves, se extingan de nuestro bosque natural, porque los bosques están dejando de existir como normalmente ha estado acá. Bueno, los colonos que están entrando ahorita, mire, ustedes están viendo que cómo están afectando, están socolando ya este... Ya tiene 5 días que están socolando. ¿Y destruyen con qué fin? Bueno, ellos van a vivir aquí, porque ellos tienen intención de cómo vivir aquí. Aunque las tierras no sean de ellos. No sean de ellos, pero ellos tienen su decisión, parece, porque no nos han consultado entrar acá, a este territorio ajeno. ¿Usted como guardabosque se siente impotente ante esta amenaza? Claro, es muy importante porque es muy preocupante, pues. Miro que es demasiado daño. ¿Cree que esto se pueda detener en algún momento? Bueno, solamente el gobierno puede tomar decisión, porque no hay otro. No sé, me he sentido muy, muy triste, muy lamentado. Porque esta es la parte que nuestros ancestros nos han heredado, en la cual nosotros por costumbre pues no hacemos destrucción o despales como hacen los invasores. Nos duele ver esta situación. Me siento como que parte de mi pueblo está desapareciendo, ya que para nosotros como pueblo mayana, como jóvenes, sabemos que los bosques, las reservas, son parte integral de nuestra existencia. Sin ellos nosotros no podemos vivir.